Aquellas personas en nuestra audiencia que tengan nuestra edad o sean aún mayores, tal vez recordarán que a mediados de los años 2000, la forma en la que veíamos videos virales era a través de teléfonos celulares. Eran cosas que nos compartíamos unos con otros y era la forma en la que muchos nos adentramos a cosas como el terror, los videos de fantasmas y este tipo de cosas. Como un pequeño homenaje a esa época y tratando de llevarnos de vuelta allá, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos llamó mucho la atención. Vamos a hablar de cosas extrañas captadas en videoclips. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 6 apariciones de fantasmas en videos musicales. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y aquí comenzamos. Tanto en este primer caso como en todos los que veremos a lo largo del video, es importante tener en cuenta que puede haber más de una explicación para lo que se captó durante el rodaje de estos videoclips. Y es que no es un secreto para nadie que One Direction fue una de las bandas más populares e influyentes de la década pasada. Es por eso que no resulta tan sorprendente pensar que durante la filmación del video para la canción What Makes You Beautiful pudo llegar a colarse alguna de sus fans en el set, dando así como resultado el momento que están viendo ahora en pantalla, en donde se puede notar que detrás de los integrantes de la banda, específicamente detrás de Liam, se puede ver a alguien que se asoma por unos momentos, solo para esconderse de vuelta poco después. En internet, no son pocas las personas que aseguran que se trata de un espectro, pues la claridad con la que se ve hace pensar que de ser una fanática el staff habría notado su presencia, en especial porque esa parte del videoclip fue grabada en exteriores y en una playa claramente desierta, lo que dificultaría a cualquier persona acercarse tanto sin ser descubierta. Sin embargo, otro grupo de personas consideran que se trata solamente de una directioner que cumplió el sueño de salir en un video junto a sus ídolos y que no hay nada sobrenatural involucrado en este caso. Pero tú cuéntanos, ¿qué es lo que opinas al respecto? Este caso es todo un clásico cuando se habla de fantasmas en videos musicales. Si son de mi generación, seguro recordarán a Allison, una de las bandas más importantes en México en esta época donde estaba tan de moda el pop punk. En el año 2008, los chicos de Allison estrenaron su segundo álbum de estudio llamado Memorama, lanzando un sencillo del mismo nombre, y sería justamente en el video musical que grabaron para este sencillo que la gente notaría algo raro. Exactamente a los 10 segundos de comenzado el video, en el fondo de la toma puede verse pasar a una chica de pelo rubio y vestida de blanco. Muchos creen que simplemente se trata de alguien que sin querer apareció en escena. Sin embargo, otros argumentan que la chica estaba vestida de una manera que sería bastante incómoda para alguien que fuera miembro del equipo de producción. Y además, se descartó la teoría de que fuera alguna actriz o extra, ya que durante el resto del video no se vuelve a ver a una persona con estas características. En aquellos tiempos, a través de MySpace, muchas personas comenzaron a hablar sobre esta supuesta aparición, volviéndose rápidamente un misterio más de internet y de la industria musical mexicana. Joyce Chu, para aquellos que no la conozcan, es una estrella de pop originaria de Malasia que en los últimos años ha ganado una popularidad enorme alrededor de todo el mundo. Sin embargo, hay personas en un sector que la conocieron gracias a uno de sus videos musicales donde interpreta la canción de nombre I Miss You, y no específicamente por la canción en sí, sino por el extraño suceso que fue captado en él. En este video podemos ver en el minuto 1:42 una de las tantas tomas donde Joyce está en el centro de la pantalla cantando. Sin embargo, hay un interesante detalle que puede pasar desapercibido por muchas personas, y es que en la parte superior izquierda de la pantalla se puede ver un edificio color crema,
en el que, en los pocos segundos que dura esta escena, se distingue perfectamente cómo hay una persona que cae desde uno de los pisos superiores hacia el suelo. Aunque realmente no es muy claro si se trata de una persona, un maniquí o algo similar, los movimientos que hace dan a pensar que se trata de un ser humano, el cual se arrojó de forma voluntaria hacia una muerte segura. Los fanáticos de la intérprete en un inicio se mostraron sorprendidos y preocupados, pues creían que tal vez Joyce había capturado de manera involuntaria un intento de suicidio. Sin embargo, cuando esto comenzó a captar más atención, hubo quienes analizaron el video y aseguraron que la escena había sido editada de manera digital y acusaban a la cantante o a la producción del videoclip de hacer esto como un intento de marketing viral. Hubo un usuario que incluso comparó la escena vista en el clip con la ubicación real donde fue filmado y aseguró que el edificio había sido editado para que la acción del supuesto suicida se viera con mucha mayor claridad. Todavía al día de hoy la discusión sigue presente en los comentarios de la canción, que ha superado ya las 60 millones de reproducciones. En 1990, la banda australiana Wildland publicaría su primer y único álbum de estudio, llamado In This Lifetime. Uno de los sencillos que se desprendieron de este álbum fue Wildland, un tema con el mismo nombre de la banda. Para la realización del video musical de este sencillo, la banda decidió viajar a las ruinas de una antigua ciudad minera en Australia. El video es realmente sencillo. En él se puede ver a la banda tocando y caminando entre los escombros de algunas viejas edificaciones. Para sorpresa de la producción y de los miembros de Wildland, una vez que el videoclip fue estrenado, muchas personas comenzaron a reportar la aparición de un supuesto fantasma que puede verse al fondo en varias tomas, ocultándose entre los árboles, casi como si estuviera siguiendo y espiando a los integrantes de la banda. La aparición más clara de este supuesto ente se puede encontrar en el minuto 2:32, donde al fondo puede distinguirse lo que parece ser un hombre vestido con una especie de gabardina negra, de pie, entre las ramas de los árboles. Algunas personas se han aventurado a especular que el poco éxito de la banda se debió a una especie de maldición desatada a partir de la aparición de este fantasma en su video musical. La Firma es una agrupación musical originaria de Nuevo León, en México, que fue creada en 1996 y que tuvo un gran recibimiento por parte de la audiencia, especialmente gracias a su concepto innovador en el que mezclaban ritmos de música norteña con jazz, entre otros. En 2007, el grupo grabaría su sexto álbum llamado Buena Suerte, en el cual, entre otras canciones, se incluía su sencillo de nombre Con Intención de Lastimarme. Junto a la canción, se estrenó un videoclip que fue grabado dentro de una fábrica abandonada, ubicada en Fundidora, en la ciudad de Monterrey. En este sitio, se cuentan muchas historias sobre trabajadores que perdieron la vida, aunque uno de los más comentados ocurrió en el año 1971, cuando uno de los hornos derramó 15 toneladas de fierro fundido, lo que acabó con la vida de 17 personas. En el video musical es posible ver en el segundo 38 que detrás de la banda se hace presente de forma clara una persona que se encuentra de pie observando fijamente al grupo. Cuando las personas comenzaron a notar esto, los medios empezaron a hacer notas al respecto, asegurando que se trataba de un fantasma, pues era bien conocida la fama del lugar sobre apariciones, sonidos extraños y otras señales de que en el lugar habitaban las almas en pena de los trabajadores. Al igual que en otros casos, hay personas que creen que esto no se trata de algo sobrenatural y que la persona que se puede ver es simplemente alguien del staff que se coló por accidente en la grabación. Sin embargo, los trabajadores, en especial los guardias de seguridad de la zona, aseguran que las apariciones fantasmales no son algo extraño en ese lugar. En el año 2013, la banda de K-pop EXO estrenó su video musical Growl, una canción que tuvo muchísimo éxito desde el principio. Sin embargo, mucho de la atención sobre este tema
se volcaría hacia la aparición de un supuesto fantasma en su video musical. Las especulaciones sobre la supuesta actividad paranormal en este video no estaban infundadas, y es que este había sido filmado en la bodega de la escuela secundaria industrial Xingdongxin, un sitio que contaba ya para ese momento con la fama de estar maldito. En ese mismo lugar, al menos 3 estudiantes se habían quitado la vida y la bodega había permanecido cerrada hasta el momento en el que la banda decidió filmar ahí. En el minuto 1:10, el fantasma tiene su aparición más clara, pues al fondo, detrás de lo que parecen ser unas ventanas, se alcanza a distinguir la figura de alguien. Algunos dicen que es un chico, otros que es una chica, pero lo interesante es que esta figura parece aparecer y desaparecer en cuestión de segundos. Pero eso no es todo, y es que durante la filmación de este video, los integrantes de EXO dijeron haber vivido algunas situaciones extrañas y encuentros que describen como paranormales. Desde voces que parecían no venir de ningún sitio, hasta ver a compañeros suyos de la banda caminando en sitios de la bodega donde en realidad no se encontraban. Curiosamente, este no es el único video musical de esta banda donde se dice que ocurrieron cosas extrañas. Y es por eso que algunos bromean con la idea de que los fantasmas también son fans de EXO. Y bien, cuéntanos qué te parecieron estos casos. ¿Conocías las historias detrás de estos fantasmas que aparecen en videos musicales? ¿O conoces algún otro que te gustaría que mencionáramos en un siguiente video? Déjanos saber todo aquí abajo en los comentarios o a través de Twitter utilizando el hashtag SoyHabitante para que te podamos leer. Le agradecemos como siempre a quienes nos envían sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras en todos lados como @emmanuel_night. Y a mí como @kevinmasketman. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que va a aparecer en tu pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. ¡Al estilo del suicida! ¡Ah, mi madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Carlos? ¡Wow! ¡Brutal!